¿Qué tal, amigos? Compartimos con ustedes las jugadas relevantes de la jornada 6, Torneo Grita México, Apertura 2021. Partido Mazatlán contra Tigres. El jugador de Mazatlán da una patada a su adversario. El árbitro marca la falta y decide mostrar tarjeta amarilla. El VAR sugiere la revisión en cancha y el árbitro, tras ver las tomas, rectifica su decisión, expulsando al jugador de Mazatlán por juego brusco grave. Es una decisión arbitral correcta. Partido Atlas contra Toluca. El defensor de Toluca juega el balón con la mano, ampliando su cuerpo y ocupando un espacio mayor del natural. El árbitro deja seguir la jugada. El VAR sugiere la revisión en cancha y tras ver las tomas, el árbitro rectifica su decisión, sancionando el penal. Es una decisión arbitral correcta. Partido León contra Santos. El jugador de León salta y juega el balón con la mano, ampliando su cuerpo y ocupando un espacio mayor del natural. El árbitro deja seguir la jugada y el VAR sugiere la revisión en cancha. Tras ver las tomas, el árbitro rectifica su decisión, sancionando el penal. Es una decisión arbitral correcta. El defensor de Santos juega el balón con la mano, ampliando su cuerpo y ocupando un espacio mayor del natural. El árbitro deja seguir la jugada. El VAR sugiere la revisión en cancha y tras ver las tomas, el árbitro rectifica su decisión, sancionando el penal. Es una decisión arbitral correcta. Partido Pumas contra Puebla. El jugador de Puebla comete una zancadilla sobre el delantero de Pumas. El árbitro deja seguir la jugada. El VAR sugiere la revisión en cancha y el árbitro, tras analizar las tomas, rectifica su decisión, sancionando penal. Es una decisión arbitral correcta. Partido América contra Tijuana. El árbitro sanciona penal por la patada del defensor de Tijuana sobre el delantero del América. Se trata de un juego brusco grave, pero el árbitro no muestra ninguna tarjeta. El VAR sugiere la revisión en cancha ante una posible expulsión. Tras ver las tomas, el árbitro rectifica su decisión y expulsa al defensor. Es una decisión arbitral correcta.